y estar desde el lugar donde tú quieres estar. Oye, Katy, me llamaba mucho la atención ahora que te escuchaba hablar, no solo del tema de la televisión, de las influencias y todo, pero también de Felipe. Y bueno, me parece que es inevitable también tocar esa historia porque tú arrancaste muy joven, ¿no? Con él y fuiste muy partner de él y fueron una dupla súper potente también en los medios de comunicación, la televisión. Te escuchaba hablar con un tono de admiración, de profesionalismo, pero también hay mucho cariño, ¿no? Que todavía permanece en ti a la figura de Felipe. ¿Es así? ¿Me equivoco? ¿Qué sientes Sí, por Felipe hoy? mira, yo partí en el año 84 y hasta el 89 hice un programa que era el Extra Jóvenes, lo hice sola, y que marcó un hito en términos televisivos. Y el último año que estuve, entra Felipe al programa. Es que da la sensación como que si nosotros hubiésemos estado siempre juntos en televisión, porque Claro. fue tan potente la sinergia que tuvimos y en fin, bueno, fuimos pareja también, que claro, y siempre estuvimos unidos, nuestro vínculo, yo siempre digo que el vínculo con Felipe es indisoluble, es y sigue siendo indisoluble, aunque ya no esté, pero está, de alguna forma. Hicimos carrera juntos, sin duda, y nos potenciamos ambos y tuvimos nuestras idas y venidas, en fin, pero nuestro vínculo afectivo siempre fue inamovible. Yo y él a mí también. Nos queríamos mucho con Felipe. No puedo dejar de hacerte esta pregunta a partir de lo que estás diciendo, Katy, y te agradezco de verdad. Muchas gracias por la confianza, por el espacio, por abrirte, ¿no? Acá en Conexión. ¿Te enamoraste de Felipe? ¿Sentiste que te enamoraste en algún momento de él? Pero si fuimos pareja, pues, hijo, Felipe. Sí, yo sé que fueron pareja, pero ¿estuviste Sí. enamorada, enganchada? Pero por supuesto, si nos amamos mucho con Felipe y por mucho rato. Y ya al final, desde la amistad también nos seguíamos amando, pero cuando te hablo ya era un amor que va más allá de la pareja, o sea, era un vínculo indisoluble. Sí, o sea. Allí había mucho amor, siempre fue así, desde que nos conocimos, siendo pareja, siendo amigo, distanciado, pero siempre fue así. Grande, Katy. Gracias por la confianza.